Trabajé harto en el río y ahora no tengo nada del río. Alguien dice una cosa, me suicido, ¿qué vale la IA? Para él, nada. Pero al que lo siente a ese, vale la IA. Que puede ser una cosa de desengaño o engaño, una cosa así. Porque nadie se mata por saber lo que no sabe nadie, ¿cierto?
quebraron la máquina, ayer la quebraron ahí. Lanzé al río. ¿En qué año? ¿Se acuerda? Ya no me acuerdo de nada. Pero más o menos el tiempo. Era en invierno. Hace un año atrás, más o menos. O sea, ¿usted se lanzó al canal o al río? Porque ahí pasó un canal de la Carbonera. Ese. ¡Ah, canal! Canal. ¿Y dónde lo sacaron? ¿En la cámara ahí abajo? El río me botó para afuera, no. Ah, lo tiró para afuera. El canal me rechazó y. Pero usted no recuerda, ¿cierto? ¿Usted qué parte se tiró? ¿Recuerda un poquito? ¿En Puente Alto? No sé. Porque aquí tiene bajada el canal, tiene bajada allá la. Allá en el rápido tiene bajada y las personas que se tiran al canal sacan y los tiran al río. Sí, pero el río, el canal río. A mí me rechazó para afuera y me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes, conversar. Ah, ya. Yo no quiero estar más solo. Ah, el otro día, usted fue que pasó. Sí. ¿Qué pasó? Que él estaba, ¿no? ¿Qué carabinero siempre vienen aquí? Siempre los veo pasar. Sí. ¿Y sabe qué carabinero le llamó la atención a usted? ¿Ha comido gato, no? ¿Ha comido gato alguna vez? No ha comido nunca carne gato y carne perro. O carne de esos perritos nuevos. ¿De conejo no? Es rica la carne perro. Es así que es rica. Pues sí, ¿no? Sí. Pero ¿usted sí tiene hijo? Sí. ¿Cuánto? ¿Sabe? ¿Uno pero solo? Sabe, sí, una. ¿Una hija? Una hija está casada. Vive. Oiga, en Buina, puesto. ¿Y cómo sabe usted? Vive en Buin. Porque yo soy como su hijo. Ya me doy cuenta. El pueblo de ahí es pura gente que. No, no, el lado del río es pura gente mala. Pero sí. Pero esa gente es pura gente que votó el canal. Yo voy a instalarme aquí. Yo voy a instalar a vivir aquí. Voy a trabajar ahí abajo, en el río. Voy a juntar hartas piedras. Salud. Es que aquí no lo podemos admitir nosotros. ¿Por qué no? Porque no. No, pero ¿por qué no se va usted a una casa de donde puedan tener las personas que no tienen dónde estar? Porque yo creo que usted recibe un sueldo por esto. ¿Por trabajar? No, por la enfermedad. Yo no tengo ninguna enfermedad. Pero se le olvidan las cosas. Como a todos, pues. A usted no se le olvidan a veces las cosas también. Ah, pero por mis años. Y por los míos también. Pero por mis años. Así que nunca se va a comparar su edad con la mía. ¿Para qué vamos a seguir viviendo en esta miseria? No, para mí no es miseria. Para mí sí. ¿Por qué? Porque no tengo dónde vivir. ¿Pero qué? ¿Cómo lo voy a traerlo aquí yo? ¿Y qué tiene ahí? ¿Me duermo ahí por mientras, en una orilla, en un rincón? Habla con el melo. ¿Pero usted me aceptaría? No. ¿Y si él me recibe? No. ¿Usted va a tener que recibirme nomás? Igual va a tener que recibirme. Sí, po. Es que él, soy yo, es usted, po.
Claro. Yo armar una piececita aquí. Ah, es claro, ¿y dónde? Missy, Missy, ¿qué? ¿Tenía hambre? Missy, Missy, ¿tenía hambre? Mire, yo no quiero vivir más en el pueblo. En ese pueblo de la planta hay pura gente que el río la ha tirado para afuera, que el canal la ha devuelto para afuera. Y así se fue habitándose ese pueblo. Yo no quiero vivir ahí. Yo quiero que usted, mira, yo quiero que ustedes me reciban a vivir aquí. No. ¿Por qué no? No. Yo le dije que no iba. Yo voy a vivir aquí. Aquí me va a tenerme hasta los últimos días de mi vida. Yo voy a morir aquí en este pueblo. Yo voy a morir. ¿Y Yo voy cómo a morir sabe? trabajando aquí en este ¿Y pueblo. cómo sabe si usted muere primero que yo? Usted me entierra. Conózcame primero. No, usted no puede cerrarse a la oportunidad de decir, ya, no, no, sin ni siquiera conocerme. Deme Pero. esa oportunidad. Déjeme ganarme ese cariño. Déjeme ganármelo. ¿Pero por qué el otro lado no puede encontrarlo? Porque a mí yo vine a parar aquí, el río me botó aquí, po. ¿No cree que sea mentira? ¿Cómo va a ser mentira? ¿Por qué lo va a No, mentirle no. yo? Yo no lo acepto. Yo no lo acepto como hijo. Amparo puede tener. Bueno, yo ahí, me voy a dejarme ahí Ah, bien. ya voy a dormir ya. Bueno, muéstrame el lugar a dónde vas a tener que ir. Ah, otra vez, allá está. Pues, para que me No, muestre usted se va dónde. solo, porque usted se va solo, porque yo no lo acepto. Ahí va a dormir, ahí, ¿ve? ¿Le gustó la cama? Ahí se lo guardo ya. Ya iba a dormir. Ahí va a dormir. Y en ese tarro va a tomar agua. Aquí no se toma en tarro. ¿Le molesta? Se mandó a cambiar ya. Llegaste el 23 de junio del 95. No puedo haber llegado al 95. A ver por qué. Mira, yo no puedo haber llegado al 95.
Porque yo llegué en 99. Cadáver y mariposa está, que no sabe qué hacer. Los arroyitos todos. Oiga, ¿tiene la planta? Sí. ¿A dónde va? Arriba. Es largo el camino. Yo vengo ahí arriba. ¿Ah, sí? Vengo caminando hace rato. Entonces se le pasó el frío, ¿no? Sí. Sí, está helada la noche, la cagó. Oiga, ¿usted me conoce? ¿Usted me conoce a mí? Sí. ¿Cuándo llegué yo a...? ¿Cuándo...? ¿Cuándo llegué yo a...? ¿Usted? Sí. Llegó... más o menos por el 23 de junio del 95. 1995. ¿Está segura? ¿Está segura? ¿Usted sabe cuándo llegué yo aquí, no? No, no sé cuándo usted llegó, a mí no me interesa cuándo usted llegó, a mí me interesa cuándo yo llegué. ¿No le interesa cuándo yo llegué? No, a mí me interesa cuándo yo llegué en el 23 de junio del 99. Ya. Sí, yo llegué el 23 de junio. Usted llegó el 23 de junio del 99, sí. Está cagado conmigo, usted llegó el 95. El 95... Y si no le interesa saber cuándo llegué yo, es porque tampoco le interesa saber cuándo llegó usted. Porque yo llegué harto antes que usted. Yo llegué en el 85. Sí. ¿Vio, no? No, me el interesa. El 85 no le interesa, entonces vaya con los chuchos. No. Si a mí me interesa. Ya, pero no agarre. A mí me interesa cuando yo llegué. Ya le he dicho dos veces que no me agarre. ¿Pero qué usted me está hablando de 7 años? Yo no le estoy hablando de ni un 7 años, ni una mierda. Yo le estoy hablando que usted llegó en el 95. Ahora. Si usted no quiere saber que llegó en el 95, pues asume. Es que yo no puedo haber llegado en el 95, imagínese. Usted no pudo haber llegado en el 95, no, pero no, llegó, no. Pues. Bueno. Pero es que no puede ser, imagínese que yo... ¿Por qué no quiere saber que llegó en el 95? Porque tú llegaste en el 85 y yo no puedo haber llegado en el 95. A ver, ¿dónde estaba en el 95? Dígame dónde está. ¿Sabe por qué no me quiere decir dónde estaba? Porque le da miedo decirme dónde estaba. ¿Sabe por qué? Por la misma wea que no quiere asumir que llegó aquí en el 95. No, y que lleva años tirando piedras. No me confundáis. ¿Qué me importa confundirlo usted a mí? ¿Sabes dónde yo estaba? No, pues no sé. A ver dónde, dígame, pues. ¿Se atreve a decirme? ¿Dónde a ti no te daría el cuero de estar? ¿Y qué sabe usted dónde a mí me da el cuero o no? A ver, ¿dónde Porque estaba? Porque yo dónde estaba. ¿Pero dónde estaba? En a ver. El infierno, ahí estaba. En el infierno, creo. Sí. En el infierno no existe esa wea. Muy bien, pero... No me vuelva a tocar. La próxima vez no me vuelva a tocar. Estoy arrancando otra vez. Escúchame. ¿Me podía escuchar? Ahí está donde la piel te le ponía la cuña. Sí. ¿Ha estado frente a la muerte? Sí. ¿Ha estado? Sí. ¿Ha estado frente a la locura? Sí. No. No he estado. No. Otra vez te arrancáis. Se cree la víctima. De la se cree el pobrecito porque sí. Estuvo no sé dónde. ¿Dónde porque estuvo? Porque vos no has estado. Yo me levanto todos los días a las 9. Voy para abajo a la planta, converso con el saco hueá que está de turno. Lo van cambiando, lo cambian dos veces al día. ¿Vio? De ahí vuelvo. Voy donde la señora Sara, me tomo una cerveza. Ya. De ahí voy a trabajar, voy para donde Don Melo. ¿Vio? Ya. Después vuelvo otra vez bajo la planta. Hago todos los días lo mismo. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe por qué usted no se ha dado cuenta que lleva tantos años aquí? Porque aquí todos los días tú son iguales. Tú haces todos los días lo mismo. Y tú también. ¿De dónde viene usted? ¿Sabes lo que hice yo? ¿Qué? Lo que hice yo durante mucho tiempo. No. Levantarme a las 6 de la mañana. Pararme en una fila. Hacer un número. ¿Era milico? ¡Número 48! ¿Era milico? ¡36! ¿Era milico? ¡35! ¿Era milico? ¡Número! ¡Cuenta! ¿Pero era milico? ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pase! ¡Retire el pan! ¡Vaya a sentarse! ¡Coma! Y de ahí quédese ahí. ¡Ah, dando tuvo en la vuelta. Cana! ¡Tuvo en la cana! ¡Dando vuelta! ¿Eso es la cana o ¿Qué no? hago hoy? ¡Hoy ¿Por qué entretenido! Tuvo la cana? ¡Qué entretenido! ¡Caminemos! Y tú me habláis de que te levantáis a las 8 de la mañana yendo a esa hueá, una mierda. ¿Tuvo la cana? ¿Tuvo la cana? ¿Y qué importa la cana? ¿Pero ¿Y qué importa si la cana es un psiquiátrico? Estuviste en la ¿Qué cana, importa? Bueno. ¿Vais para la planta? No. ¿No? No me interesa la planta. ¿Qué te interesa? ¿Por qué estoy aquí? Porque... fue como un accidente. Pero llegué al río, po, y me sacaron del río y empecé a vivir aquí, ¿sabes qué?
He visto la construcción de todas las casas, he visto la crianza de todos los animales, he visto el nacimiento de todos los hijos y el casamiento de todos los buenos de aquí. Lo he visto todo. Conozco cada piedra, cada lugar. Todo. ¿Vos cachabais eso, no? De más que cachabais. ¿Tú estás muerta? Sí, ¿cómo? ¿Tú estás muerta? Sí. ¿Y vos también? ¿Tú estás muerta? ¿Y vos también? No. No. ¿No? No. No, tú estás vivo. Sí. Mentira. ¿Estás vivo? Oye, yo te he visto bajar y subir este camino. Yo te he visto bajar a ti y subir este camino miles de veces. ¿Tú crees que me sorprende encontrarte aquí? Yo vine a buscarte aquí. Yo vine a buscarte aquí. Y yo quiero saber la Mentira, verdad. Mentira, weón. Vos andáis perdido por todos lados. A mí esta weá no me gusta. A mí sí. Porque tú estás muerta. Tú te moriste. ¿Verdad? Sí, tú te moriste. Y vos estáis vivo. Sí. Yo me voy a ir. ¿Dónde? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Ahí afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera. Pero si aquí estamos afuera, pues. Dime tú, una cosa, ¿cuánto haría yo para ser feliz yo a ti? Nada, ¿cierto? Nada. Pero, ¿por qué no? La vida se lo ha dado, pero... Sí, pero que aquí se ve más tranquilo, mamá. Es lógico. Yo soy feliz conmigo. Sí. Yo he visto tantos muertos. ¿Muerto? Sí. Bueno, pues pasaban para abajo. ¿Los vio bajar usted? No, por allá de los comporteros de allá. ¿Y usted ayuda a rescatar gente aquí o no? No, que meterse en eso, ¿no? No sé, vaya para abajo. ¿Usted no vio vaya? No. Han aparecido por ahí. ¿Han aparecido? ¿Cuándo aparecieron más finados? No, hay quien se va a meter en eso. ¿Nadie se va a meterse? Thank you.
No sé cuánto tiempo llevo en esta hora. Me voy a ir. Como chucha no sé, pero me voy a ir. ¿Cuándo? Pero ¿por qué razón mi pasta, weá? Este pueblo muchísimo. Por lo mismo que llegamos tarde. No era como es ahora, sí. Había otra gente, algunos que se han ido. Pero los viejos son todos los mismos que yo conocí. Aunque no han envejecido tanto, como, no sé. Como que se envejece poco, weá. La planta. Es algo que se genera energía, algo así. Pero ahí es como si fuera un corazón, un animal, la parte central del animal que mantiene este... Podríamos decir que ese es el corazón que hace posible la vida en este pueblo de mierda muerto. No sé, puede ser. ¿Ganado platita con este trabajo? No, ni una hueá. No, no, si no he ganado, si no tiene plata. Pero tú tenés que tener algo de plata, po. ¿Y de qué parte? No sé, la jubilación. Ahí tiene la pala y ahí tiene las botas. Al menos no comprende, no entiende nunca. Si para adentro no pueden entrar. Puse que estar equivocado, ¿ah? ¿Eh? ¿Por qué, tía? ¿Cómo que tía aquí? Si yo me pongo la ropa a usted, pertenezco. No, si no me ganamos, pues usted ya. Esta me gusta a mí. Máscara de dinero, ¿ah? ¿Eh? Oye, oye. Ya por ti el bolsito, oye, Juan, oye, ya. Oye, ya. Ya por ti el bolsito, Juan, ya. Ya. Ya por ti el bolsito, Juan, ya. No se ve tan loco como sois tú. Tía, te lo estoy probando, ¿no? No. No se ve tan loco como sois tú, ya. Ya por ti el bolsito, Juan, ya. ¿A quién va a llamar? Ya, ya, ya. ¿Pero cómo me veo? Sí, no, ya que yo no quiero vivir, no, ya. Vengo para acá. No, si no me ganas para acá, ya. Ya. Ya, pero ya sabía. ¿Ya? Ya sabía. ¿Qué más nada ni buscarlo, cariño? Sí, no, 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 te vengo a buscar. Ya, si no me ganas, voy a quedar aquí, ya. Yo ayer con uno nomás.
tía. No, si la de tía aquí ya. Se acabó el juego ya aquí. Me ya, ya. Y no me queda abrir la puerta tampoco aquí. Tirándome en un río. El río me tiró para afuera, no me pude morirme. Y pensé yo que me estaba dando una oportunidad de nuevo. Así que me vine a la ciudad, llevo 8 meses buscando pega y necesito la pega. No, tío. Yo digo que tenía hasta 10 manos trabajando aquí, a ver si mis manos no. ¡Trabajo! Día a día, money, por trabajo. ¿Ah? ¿Me entiendes? ¿No entiendes? Habla poco español. Este es un asalto. No me venga a pedir trabajo a mí si yo no tengo mucho más. Yo golpeo puertas son puertas. Te sentí estresado. Te sentí aislado. Menospreciado, desvalorado, todo lo terminado al lado. Buenas tardes, mi nombre es Daniel. Señorita, ando buscando trabajo, sin pega. Quería ver la posibilidad. ¿Aló? Señor Nelson Concha. ¿Aló, señor Nelson Concha? La verdad es que ando buscando trabajo y me encuentro cesante. Estaba viendo la posibilidad de acceder a algún tipo de curso de idioma francés. Quizás si aprendo el idioma tendría mayor posibilidad de trabajar o tratar de postular a un viaje a Francia. No sé si me entiendo. Oiga, y para acceder a un curso, para aprender el idioma. O sea, no, porque tengo que tener listo para la segunda completa. Segundo piso, secretaria de curso. No, todos los cursos, porque yo no me sé. Ya. No los conozco de la cara. Sí,
¿Cómo se llama la secretaria? Exacto, por eso no sé si sabe. Ya. Muy amable, gracias. Pasa al segundo piso a hablar con la secretaria. Pues. ¿Eso lo dijo la persona? Sí. Tendría que dejarme su... ¿Pero para qué lo que es? Para... Para inscribirme un curso. Pero estoy bien cerrado. ¿No? Extranjero, él está doblando por la falta de oportunidad de trabajo. Hace 8 meses que él está buscando para poder comenzar una vida más digna. Más digna. Me ha sido bastante difícil. He pasado local por local, me he ofrecido en restaurantes, me he ofrecido acá en los abrigos de pieles, en los malls. Y otra de las cosas que todo es burocracia, tráeme tu carnet de identidad, tráeme tu currículum, tráeme esto, tráeme... Y yo te voy a llamar. Yo pensar, en realidad, yo pensar la mejor cosa, cualquier persona busca trabajo, tomar un duche, afeitarse, corta su pelo, limpia su ropa, no importa la ropa está muy cara o no, pero limpia y anden para buscar y presentar una... Como la gente, no sé aquí, pero yo creo que toda la gente de ejecutivos es lo mismo. Ellos quieren presentar su imagen para el público. Uh-huh. Y todas las tiendas, todo el negocio tiene una imagen. Y entonces una persona, quiero trabajo como vendedor, por ejemplo, uh-huh. Él necesita ver cómo está la gente entra a la tienda con su ropa. Si no tengo ni para comer. ¿Tú tienes una esposa? Sí, tengo una esposa. Ella puede cortar tu pelo. ¿Pero qué? Usted me creerá si yo le dijera que tengo una esposa que tiene un parálisis cerebral infantil. Bueno, problemas psicomotores. Lo siento, pero una vez yo tengo un accidente, yo estoy en cama para un año. Un año, no puedo caminar para un año. ¿Eh? Y gasté todo mi dinero, perdí todo mi dinero. Pero cuando yo salí para buscar trabajo, yo consigo trabajo en una semana. Así es la cosa. ¿Aquí en Chile? No. Pero el mundo entero es igual. No. Will, tengo todo aquí. Este es de todo. ¿Mm? Y en la casa no puede gastar nada de dinero para nada, cosa más hasta recuperar aquí. La situación es desesperante. Usted no sabe. Usted no sabe. Yo sabe muy bien. No sabe. Ok, yo no sabe. Disculpe, pero yo voy para. ¿Tenía una moneda que me robó? Puta la weá. Debo estar en 55 kilos, man. Debo haber llegado a pesar unos 45, yo creo. Unos 40. Entre 40 y 45 kilos la otra vez. Ahí estaba flaco. Me daba cosa mirarme al espejo, man.
¡Pasa! Bueno, María. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué andan los hablados hoy día, hermano? ¿De dónde vacilar, no, no sé, una bien, o qué bueno? Tú no me dio la mano, pues. Puro estoy, no es. Pero bueno. La mina y el tiro. ¿Ah? La mina. ¿La nina? La nina. Ah, la nina, era un saco más, hermano, ella. No soy un mono, quiero bajar. Y la Kiko de ahí atrás también. ¿Cuál es la Kiko? Una cabra chica de 15 años. Ah, Martín. Bueno, una izquierda. Con mi vieja, ya te correteado. ¿Trabajaste el día? Sí, sí trabajé. ¿Y vais todos los días para llevar a la luz? Tengo que ir todos los días. De repente voy a ir a buscarme allá, pasamos al súper, no sé. De ahí la voy a dejar y me vengo a ahí. No sé. Tenía un clavo de este lado, es más duro. Ponémoslo aquí adentro, ¿no? ¿Qué vos te ¿me da un loy? ¿Sabes qué? Ayer me pasó una guada de reloj, man. Porque no entiendo, la voy a rasparme, ¿eh? ¿Qué hacen? Ya la bajé. Sigo para arriba. Este es máximo. Espérate, sigo para arriba. Y después yo quedé abajo y llegué ventando. Y dije, ah. Primero me bajé el rollo que no era Val, que era Valram, a lo mejor el Ram. Me bajé esa película, ¿sabes? Y después, cuando bajó, me dijo, vamos, para un bolido, lo tío, me dijo, ya, dije, me entusiasmé, ¿sabes? Y mientras el loco iba y volvía, dije yo, no, estoy mal, este loco de Ram voy a tener problemas. ¿Has salido? Y recién ahí caí, y el loco quedó, pero que se la bastara, que se la bastara, que se la bastara. Me siguió. Me siguió hasta cuando me entré, ¿no? El miércoles nos amanecimos con el chico Jaime, ¿sí? Y este loco se quedó pegado ahí, hermano. ¿Cachai? Lo amanecimos con el chico Jaime y toda la bola. Y el cabro chico ahí, hermano, ¿cachai? Y quería un mono, y quería un mono. El chico Jaime le pasó, y quería una pipa. Y ya, y el cabro chico a todo ritmo quería un mono. El cabro chico tiene 15 años, no es por mala bola, te meten en la ola. ¿Sí o no? Pero hay que ver lo que es la ola que pensé yo. Estamos todos vivos que el cabro chico está en la, ¿me entendió? Pero no por eso vale pasarle. ¿Sí o no? Si llegas a ver el Rambo, sí. Y vos sabés que los comentarios. Sí. ¿Ah? Si llegas a ver el Rambo se va a enojar si. Y voy a quedar mal con él, pues, y yo lo creo que va a ser lo que tu amigo. Lo veo.
¿cachai? Conversarle. Y todos le hemos conversado, loco, pero no entiendo, hermano. Yo voy a conversar con el Rambo, hermano. Aunque el cabrón chico se enoje conmigo, yo estoy bien, pero hermano, estoy... No sé, estoy... Nunca lo he pensado antes, digo yo, la baja. Sí, pero que yo la vi por el lado que dije, ah, estamos... Es que donde el Rambo está por allá, el cabrón chico está solo, ¿cachai? Y la mamá, puta, no sé, bueno, también anda. Pero también se pega con cuarik y toda la boca, ¿cachai? Y no está ni ahí, entonces lo que pasa es el lobo, ¿me entendí? Y no es laboral, ¿no? Tiene 15 años, ¿no? ¿Cachai, no? Anda fumando el pate, va, se va, y no va a cambiar nunca ese problema. Y la calle va a ser más peor. Y al final yo tengo la matar en la calle. Su marido, porfa. No, no está. ¿Cómo que no está? Que recién entró para adentro. No, si no está, por favor, dice. A usted no lo conozco. ¿Qué quiere? Oiga, ya su marido. No, no está. ¿Cómo no va a estar si estuvo recién? Ahí dice, no está, pues no lo conozco. Oiga, ya, ¡más aquí en la casa! Luego me voy a contar hasta las 3, 1, 2, 3 me voy a ver los tacos. ¡Váyase! Oye, Daniel. Ya está, Daniel. Daniel. Bajo el tiro, hermano. Bajo el tiro, tengo los bolsos listos. Por favor.
Esta mamá me tiene chato. Que no puedo salir a huellar, a huellar, a huellar, a consumir, a consumir. ¿Hasta cuándo voy a andar rodeando en la calle? ¿Hasta cuándo me muera? Estoy muy viejo, ¿no? No, no pensáis de mí, de tu hijo. Yo no tuviera como mi problema, yo haría por todo, por ti, por todo. Me siento viejo. El otro día iba en la micro. Siéntate. Iba en la micro. Iban dos cabras jóvenes. Querían fumar, iban curar. Y yo me hice el dormido. Y ellas dijeron, pídele cigarro a ese viejo culiao que va ahí. A ese viejo culiao por mí. Y eso me hizo sentirme viejo. ¿Tú crees que me queda mucho para hablar? Sí. Recuerdo cuando me lancé al río, quería puro matarme. Aquí debe haber mucho conejo. Mire, si usted ve, baje el vidrio, jefe, baje el vidrio, mire, mire. Originales, originales, son las únicas que hay, son las mejores. Yo las busqué durante harto tiempo ahí abajo. Son unas piedras preciosas, tienen el único color. No hay otras iguales, no hay otras iguales. Cómpreme una, yo estoy trabajando para eso. A luquita cada uno, pues. A una luquita. ¿Cuántas le doy? Casero. Una pie. Maestro. No, aquí no ando por estar. ¿A dónde se la ha hecho? No, no le vamos a llegar nada. Pero oiga, mire. Es que ahora no puedo. Véala, si está limpiecita, yo la lavé. Este color no lo va a encontrar, no lo sabía. Yo buscaba eso, todas las piedras que están ahí. Oiga, jefe, no, pero si está. Oiga, espere, espere, si está barata. ¡Oiga! Yo soy más valiente, porque mi mamá me ha enseñado. Mi madre me ha enseñado, mi mamá. ¿Qué vamos a hacer? Los dos juntos, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, lo he intentado todo. Pero Daniel, tú necesitas ir a entrenarte. Esto te hace bien. Te amo mucho. Igual necesito. Yo te quiero mucho, mucho, mucho.
mamá viva, tiene familia, tiene toros, todo toros. No, no te falta nada. No te falta nada. No, no, nunca, nunca no te falta nada. Y tenés mamá viva. Piénsalo por tu mamá, Daniel. Piénsalo. No llores, ahógate, Daniel. Mañana vamos a ir al circo. ¿Ya? Ya. Mañana. ¿Mira tu mente? Sí. ¿Palabra? Palabra. Ya. Mañana vamos a ir al circo. Ya. Me gustó mucho tu... Mi nombre es Daniel. Hola, Daniel. Me gustó mucho tu espectáculo.
bailáis súper bonito, súper bonito. Gracias por la dedicación de, o la delicadeza de dedicarme. Sentí que me lo estáis dedicando a mí. ¿Me puedo sentar? Sí. ¿Tú, esta es tu casa? Sí. Oye, y aparte de eso, ¿qué más? ¿Vivir en el circo, dedicarse al circo? Sí, solamente estar en el circo. ¿Desde cuándo? ¿De qué edad? Cuando tenía 17 años. ¿Quieres un dulce? Me gustaste. Sí. Estás súper lindo. Además que tenía unas piernas así como delgaditas, flequitas. ¿Y ese tatuaje? ¿Es tu pelo natural? Sí. ¿Sí? ¿No es teñido, verdad? ¿Cómo? ¿Teñido? Sí. ¿Sí? ¿O color sal? Sí. Parece simpático. Antes de hacerlo, déjame fumarme un poquito de los míos. Tenía encendedor. No soy adicto a nada. Ni al alcohol. No me gusta ni trabajar mucho. No, te cuidáis. Sí. Prefiero estar más encerrada. ¿Sí? ¿Sí? Como solitaria. Sí. Porque como tenemos cable, entonces veo cable. Ah, ¿tienen cable? Sí, pues. Somos como regia. Esto no es lo que tú pensás. De bruja. De que te creas. De que te creas. Me van a dar la fuerza para que... para atreverme.
¿Qué? ¿Segura? Bésame el cuello, bésame. Rico, rico, rico. Yo soy graduado de Cecilia, estoy muy contento por estar en mi país y compartir todo con ustedes. Muchas gracias. Se examen en pieza y parte, componente. Tanto, bueno, como tú te acuerdas cuando fuimos a Europa, Estados Unidos y vimos todo este reciclaje, por ejemplo, esta es la parte que viene detrás del computador, de cada pantalla, tiene un joke. Una de las filosofías importantes con Pedro cuando realizamos este negocio era darle trabajo y oportunidad a aquellos que nunca van a poner una alternativa, o sea, darle la mano a otro que puede y recicla no solamente el negocio, sino que es parte de responsabilidad, que es un poquito lo que Jesús hacía, preocuparse del prójimo. Nosotros somos una familia cristiana con valores insertos y creemos que cuando uno le da trabajo a otra persona, cuando le da alternativa, esto es como el proverbio, que a las personas no hay que darle un pescado, sino que hay que darle una caña de pescar para que puedan validarse. ¿Quieres que te diga la verdad? Son unos guanes de mierda. Oye, pero esto, puta, me da lata contarlo. Me da lata contarlo. Porque igual me dieron pega, me tuvieron 6 meses ahí y me ayudó y esa plata me sirvió, entonces sería puta, sería... No, ellos te dan este sueldito, te dan esta pega,
pero por otro lado ellos te utilizan, ¿cachai? Explotan esa parte que viene de que tú estuviste preso y que aquí te estamos dando la oportunidad, ¿cachai? Entonces ellos sobreexplotan eso para su propio beneficio. Por otro lado, haber estado 6 meses con ellos y no haber firmado nunca contrato, yo creo que ahí hay cierto abuso de parte de ellos. Yo siento que me dieron la oportunidad de trabajar, ¿no? Pues de ganar plata. Fuera del marco de la ley, obviamente, porque tuve 6 meses y no me contrataron nunca. O sea, yo en 6 meses no tuve nunca una imposición. Entonces, que los 2 primeros meses aprueba, que el 3er mes vamos a firmar contrato, ¿no? que el próximo mes y el 7er mes yo renuncié. Ah, fue la señora Luisa Durán. Pero los jefes aprovechaban de en esta entrevista hacer mención de que ellos estaban no solo trabajando en este rubro novedoso, sino que estaban también haciendo un aporte social al integrar a su empresa ex internos. Ellos en cada entrevista que tenían aprovechaban de tocar el temita de este servicio social que ellos hacían. E incluso supe que ellos habían postulado un premio de que tiene que ver con la empresa solidaria o la empresa que presta servicio social. Ahí estoy yo. No, ahora está más recto. De hecho, bien el trabajo. Lo único que sirve, nada más, todo se necesita que tiene un valor. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué hacer físicamente? Con ellos, la pantalla se va ahí, la energía para decir que interesa. Claro, pero se compensaba de que del South Movistar y todo. Pero la mayoría de las cosas que está acá no hubiera sido posible si nosotros no podemos tener el financiamiento de ustedes. Tenemos una página web espectacular, no sé si usted la visitó ya. Sí, sí, la vi. Una página web muy bonita. Está en inglés ahora. Por el lado donde yo te amo, ¿verdad? No, pero si tampoco hay una zona para tener entonces, relaciones. ¿Cómo llegáis por campo? Por delante, pues. Si a la final es uno igual, ¿eh, hombre? Pero igual acabáis. Sí, pues igual es hombre uno. Pero ¿cómo lográis? O sea, tú así el doble papel, no entiendo. Un hombre, no. Por ejemplo, nosotros tenemos una relación, yo te penetro a ti. Ya. Estoy penetrando y tú acabáis con mi penetración, eso logra que tú. Sí, pues la concentración, todo, ah, la excitación, todo, porque al grado de excitación que llegas tú es como que hay como que descansáis después. Es que no sé si me va. ¿Por qué no? ¿Por tu hija? Por mi hija. Pero si a ti te gusta, tú dijiste que te gustaba esta vida harto. Sí, sí, me gusta. Además que tú me has tratado súper bien, nos llevamos bien. Creo yo, ¿no? Sí, po. Nos llevamos bien, po. En todo. Yo soy súper tierna, soy cariñosa, soy atenta. Soy una persona. Porque en todos los colores no hay. Soy una persona, creo yo, fiel. Yo creo que tú me soy fiel, me he sido fiel estos días. Te he mostrado transparente, decir las cosas como las sentí. Claro, eso me gusta, po. Claro, po. ¿Cómo tiene que ser así? No anda con mentira. ¿Voy a empezar a pintar esto? Sí, quiero lavarme. ¿Para dónde se van? Para Pudahuel, a la Estrella Sur. ¿Han estado ahí antes?
Sí, esta es la segunda vez que vamos a estar allí. ¿Tú querías que me vaya contigo? Sí. Contigo me he sentido bien, he experimentado cosas que no había experimentado. Además te encuentro bonita. Soy tierna, cariñosa. Estoy distinta a mi señora. Pero no sé. Las cosas ni una. ¿Cuándo se van? Mañana. ¿Qué te pensas, tío? Sí, no me gustaría separarme. Te dan amor. ¿Ah? Cuando a uno le dan amor, lo siente. ¿Y tú? Ay. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Yo creo que unas tres semanas, según como la gente, pues como la acogida de la gente. Eso que queda derechito ahí para abajo. Toda la línea, claro. ¿Cómo va? Aquí como va para abajo. Quiero estar contigo, no entendí eso. Pero yo no puedo estar contigo. No entendí eso. Ahora decías. Tengo una hija. Pero ahora decías. Sí, ahora lo digo. Ahora lo digo. Justo que abrazaba el circo, te quería ir. Bueno, tú te tenés que ir con él. Tú llegaste con él, ¿o no? Justo dijiste que te llegaste conmigo. ¿Cuándo dije esa weá? Dije que me gustaba, que me llamaba la atención. Pero no he dicho que voy a ir contigo.
Pero yo tengo una hija. Tengo una hija, ¿no? ¿Podía entender esa weá o no? Cinco para las seis. ¿Por qué? ¿Me hiciste las tareas? Sí. ¿Al traer un cuadro? Con calma. Con calma. ¡Camila! ¡Los cuadernos! ¿Qué pasa? ¿Viste lo que hizo? ¡Ven! ¡Ven! ¡Coti! ¡Coti! Me quitó el plátano de las manos. ¡Ven! ¡Eso no se hace! ¡Toma! ¡Acá está! ¡Aquí está! Ya ponlo encima de la mesa. No, allá. Ponlo ahí. Muéstralo, pues sácalo, muéstrame. Esta es la tarea que hice, esto es lo que tengo que hacer. Que no tengo tarea, pero... ¿Ah? No tengo tarea. A ver, pero muéstrame, pues Camila, muéstrame. Esto es lo que hice. Esto fue lo último. ¿Qué ramo es este? Tengo aquí. Ya, y lo otro. A ver, presta. Saca todos los cuadros. Muéstrame, Camila, muéstrame. Que el día de que tiene un cuaderno en la semana, pues va en semana. ¿A quién le debe el cuaderno? A la compañera, se llama Camila. ¿A quién le debe el cuaderno? A la Camila. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo no vaya a saber? Tú sí, no entendí esa hueá porque vos no podés tener hijos. Entendí esa weá. No, pero no te vayas, pues, Valvarena, no. Pero suelta. Pero Valvarena, pero espérate, que no haga un escándalo. No, pero no voy a dejar que te vayas. De aquí no vayas a salir. Yo creo que te quedé. Por la chucha, ¿por qué no saliste? No, pues. ¡Sale, weona! Maricón, conte tu madre, me dañaste. Maricón. La cagaste también, no te quiero verte. Nunca más, Juan. Ándate a la chucha si querés. Urbón, ponte tu madre. Toma la mano con tu madre. A veces pienso que soy tan maraca como el maricón culiado que me pisa en el circo. Para la única hueá que sirve, para culiarlo. Para culiarlo y para sacarle provecho. ¿Qué hueá me has dado? Una hija. ¿Qué otra hueá me has dado? Ustedes no entienden ni una hueá. No entienden lo que le pasa a uno. Ustedes no saben la hueá que uno siente adentro. No he sido capaz de llegar al corazón mío. ¿Sabes por qué estoy contigo? Por sexo. Pues ni una hueá más. ¿Me conocí? No me conocí ni una hueá. Ni una hueá me conocí, ni un poquitito. Yo te hago creer que soy feliz. Yo te hago creer que esta weá es bonita, que es un mundo fantasía. Pero la realidad es distinta. ¿Quién está pagando esta weá? Vos la estáis pagando. Vos estáis pagando el chavo. Vos vais a pagar la comida. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni uno. Porque me la tomo. Porque me la fumo.
¿sabes qué? Me gusta. A lo mejor es mi forma de sobrevivir. Utilizándote a vos, utilizando al maricón, utilizando a mi compadre Juanito. Es que para otra hueá no sirve. Juanito, ¿en qué terminó ahora? Traficando. ¿Qué hace? Darme droga. ¿Qué otra hueá les puedo pedir? Lo que necesito lo consigo. De la mejor manera. Y si no, me hago la víctima. Nadie me quiere. Nadie me quiere, pobrecito el niño. Denle 5 lucas. Y está harto bueno el copete. ¿Cómo lo sabías? ¿Te tocaste? Yo misma te salvé. Es que yo no me iba a ahorcarme. Yo me... Para que tú me abrieras la puerta, me puse la soga, me dejé colgar. Mira, ahí me quedo marcado. Sí. ¿Cachai que tengo marcado? Sí. Pero ¿sabes? Yo, si yo no me quería matar. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Para que me abrierais la puerta? ¿Vos si me habéis tirado toda la ropa para afuera? ¿A dónde voy a vivir? Pero si tenía rabia, pues. ¿Hasta cuándo te voy a contar? ¿Pero a dónde voy a vivir yo si me voy para la calle? ¿En la calle? ¿Va a ser peor? Estaba medio nublado. Me parece. San Bernardo. ¿Pero campamento o casa del subsidio? Con luz, agua, lucha para bañarse. Está el baño, el comedor, el living, la cocina, la parte de para lavar la loza también. ¿Mapuche de verdad o así el cuento? Que no, yo trabajo para ganarse la moneda. ¿Mapuche no soy? No, yo soy de Temuco, yo no voy a pelear. Ah, soy... Mi padre y mi mamá fallecieron. Entonces yo quedé chico a los 15 años que he botado en la calle. Y ahí me la guié solo a trabajar. ¿Viniste a Santiago? Claro, me vine hacia Adeo en el tren de carga. Hay que... para poder hacer algo. Y ahí ella me conoció, me principié a comprarme ropa, a comprarme zapatos, porque andaba descalzo como un turrante. Gracias a ella, que tiré para arriba ahora. Ella te ayudó. ¿Cuántos años, vieja? ¿Cuántos llevamos juntos? Más de 10. Bacán que vengan a apoyar la lucha culiada contra los nazis, los nazis culiados son represivos, pues. ¿Qué le importa a los nazis que un maricón preste el poto pues, de él? Pues. Tenemos que seguir luchando. Si los pacos son peones en la weá, cachai, ¿no? Ya los pacos los mandan, pues. La lucha contra los hueones que están arriba, los poderosos arriba, los fascistas poderosos de arriba, güey. Esta gente la mandan a reprimirla, güey.